Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos aquí de vuelta con nuestro camino hacia el balón de oro. Ese balón de oro que no llega, que no sale, que no aparece. Y tenemos aquí nuestra cajita que, como veis, ya empieza a estar bastante vacía. Vamos a abrir otros 10 sobres más. Y que, pues, tendremos este vídeo y otro más, porque abriremos 10 y nos quedarán otros 10 pendientes para ver si sale nuestro balón de oro definitivo o Karim Invencible, porque ya no se sabe ni lo que va a salir. Ya sabéis que nuestra suerte, mala suerte legendaria, es un clásico ya en este canal, ya de hace muchos años. Y bueno, la tendencia no creo que cambie hasta que, pues no sé, me pase debajo de una escalera, me cruce con un gato negro o me quiten el embrujamiento o el vudú que me están haciendo. Así que dejémonos de rollos, vámonos al lío. Vamos a ver, coger este taquito de aquí, vamos a dejar este de aquí, de este lado. Pero de todas maneras vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sobres. Ahí están, 10 sobrecitos de Adrenaline de esta caja que todavía no nos ha salido nada interesante. Así que venga, vamos al lío. Vamos a abrirlo rápidamente, a detenernos poco, para ver qué aparece. A ver, empezamos con Andrés Fernández, el Villarreal, el dúo de Remy y Caleri. Ya sabéis que Remy ha fichado en el Getafe. Lecue del Athletic Club de Bilbao. Tenemos a Ángel del Getafe. Y como cartas especiales tenemos aquí a nadie, a Boyan y a Bersalco. Madre mía, pues empezamos con un sobre, pero perruno. Solo nos ha salido esto, este dúo imparable, que yo no, ya prácticamente ya casi no es ni una especial, ¿no? Bueno, únicamente que tiene un brillo ahí. Pero es que madre mía. Esto ya nos da un augurio de lo que se va a decir en este vídeo. Ya podéis pasar al siguiente, si queréis darle ahí, pasaréis al siguiente. No. Bueno, por lo menos quedaros hasta el final. Quedaros hasta el final. A ver qué pasa, a ver qué pasa, venga. Hasta rabo todo solo. Segundo sobre, tenemos a Pina del Alavés, carta especial, Dani García, ídolo, y Superdraft, Gonzalo Guedes del Valencia. Así que aquí tenemos a Ousmane Dembélé del Barcelona, a Jozabez del Celta y a Iván Ramis del Eibar. Bueno, aquí ya nos ha salido un ídolo y un Superdraft. Tercer sobre. Vamos a ver, porque esta caja, de verdad, es que puede ser muy nefasta o puede ser todo lo contrario. Veremos a ver. Tercer sobre, tenemos a Ducuré del Levante, tenemos a Hugo Mayo y a Johnny, dúo imparable del Celta, y a Muniain, ídolo en el Athletic Club de Bilbao. Así que tampoco nada en especial. Carlos Bacca, Murillo, Jason Murillo y William José. Así que nada. Madre mía, vaya sobres. Vaya sobres más mierda, de verdad. Me voy a pasar al parchís, a hacer vídeos de parchís, porque es que esto de los cromos no es lo mío, chicos, no es lo mío. De verdad. Vamos allá. Tenemos aquí. Uy, uy, que he visto. ¿Qué he visto, Yoki? ¿Qué he visto? Emi Martínez y Isco, balón de oro, chavales. Isco, balón de oro. Por fin. Por fin. Un balón de oro en esta serie. El año pasado no sacamos. Sí, sacamos el año pasado, no me acuerdo. Es la emoción, ya no me acuerdo. Ya ni lo que saqué el año pasado. Isco, balón de oro, chavales. Por fin. Por fin, después de abrir, si no me falla la memoria, cerca de unos 30 y pico sobres en la misma caja, al final apareció el deseado balón de oro. Isco, ahí está. Isco Alarcón, 100 de ataque, 100 de defensa, 100 de control, 300, ahí está. Isco, balón de oro, palasaca, chavales, palasaca. Sí, señor, ahí está, por fin apareció nuestro balón de oro, sí, señor. Ahí lo tenéis. Y después aquí otra carta especial, superhéroes del Barcelona, atómicos. O sea que este sobre te ha compensado el resto de los sobres. Balón de oro y la carta atómicos, que también está muy bien, ¿eh? 100 de ataque, 100 de control. Está muy completa para jugar online, ¿eh? Ojo, ojo al dato. Pero aquí está nuestro baloncito de oro. Aquí está, lo dejamos aparte. Bueno, ay, qué emoción. Ben Yedder, Pablo Fornals y Yago Herrerín. Bueno, se acabó, ¿eh? Ya no abro más, ya no abro. No, es broma. Vamos a abrir el resto porque aún tengo la esperanza de que me salga la cara invencible. Tengo esa esperanza, no sé si en estos sobres o en los próximos, pero tengo ganas y tengo la esperanza de que me saca una cara invencible, que el año pasado me salieron dos o tres y este año no me sale ninguna. Seguimos, Raúl García, Iron Man, ídolo Barán y Víctor Ruiz, por aquí del Villarreal, Tanán, Raúl, portero del Levante y Juan Car del Málaga. Vamos allá.
Es que parece que ya, ay, es que me he quedado aliviado, ¿eh? De esto que te quedas aliviado, 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 pues esa sensación de tranquilidad, de paz contigo mismo, ahí el karma, perfecto. Fabián, Deloufeu, Superdraft, Illarramendi, Marco Asensio, Babu o Bobu y Yacine Bono, el portero del Girona. Y vamos rematando aquí. Ya tenemos otro baloncito de oro, pero aún quedan más balones de oro. Bueno, es difícil que en una caja de 50 sobres salgan dos. Es difícil, pero puede ser. Pero que salga un balón de oro y una invencible también puede ser. Hay probabilidades de que salga, así que vamos a intentarlo. Venga, tenemos aquí a Bruno de Villarreal y tenemos a... Yago Aspas, Supercrack. Buena carta. Tenemos aquí a también a Marcos Llorente, Superdraft. Enes Unal en el Levante, que ya sabéis que volvió a Villarreal de nuevo. Mula en el Málaga, que se fue a segunda división, no recuerdo el equipo. Y Sergio Rico, portero de Sevilla. Tres últimos sobres. La verdad es que me ha cambiado la voz y todo. Estoy más tranquilo, estoy más relajado. Me he quitado un peso de encima. Ya todos los vaciles que me estaban cayendo ahí por los compañeros ahí. Que si no abres nada, que si tu mala suerte, que si no sé. Que es verdad, pero fijaros que me ha costado, pero al final ha salido. Ha salido, es que tenía que salir, porque todas las cajas de adrenalina por lo menos tienen uno. Así que, es que joder, si no me sale a mí, es que ya es criminal. Criminal, Zurutuza de la Real Sociedad. Lucas Pérez y Florian Antonio, esta carta que ya le enseñamos, una carta que me gusta mucho del Deportivo, dúos imparables. Y tenemos aquí a Szymanowski, el argentino del Leganés, ídolo. Después Jorge Molina, Lato, lateral izquierdo del Valencia, y Canales, Sergio Canales, de la Real Sociedad. Últimos dos para terminar este capítulo de Road to Balón de Oro, porque ya llegamos al final del camino. Bueno, final no, pero conseguimos el objetivo, que es sacar el Balón de Oro. Tenemos aquí a William José y a Juanmi, dúos imparables. Y Jorge Molina, ídolo con el Getafe. Después, acá se me caen cartas normales, estándar. Tenemos a Adrián, del Málaga, Adrián González. Piqué, Gerard Piqué, Hugo Mayo, capitán del Celta. Y José Ángel Coté, en el Eibar, del Asturiano. Y último sobre, chicos. Último sobre de este capítulo de Road to Balón de Oro. Y para despedirnos, vamos allá. Tenemos a Gerard Moreno. Tenemos guantes de oro Ter Stegen, me encantan estos guantes de oro, me encantan. Jesús Navas, carta base, y ya no hay más porque tenemos a Jiménez, el uruguayo, Rodrigo Eli, en el Alavés, y Miquel San José, en el Atlético de Bilbao. Así que, fin del episodio, otros 10 sobrecitos, y por fin, ya unos algo más resumen, que es este. Balón de oro, el objetivo está aquí, cumplido, Isco, Balón de Oro. Ya está con nosotros, ya está en nuestra colección. Así que chicos, gracias por acompañarme en este camino. Road to Balón de Oro. Habrá otro episodio más, porque claro, nos quedan aquí 10 sobrecitos más que abrir. Así que, quién sabe, puede salir algo, puede ser que no. Yo por la ilusión que no quede, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿no? Pero bueno, ya tenemos nuestro baloncito de oro, nuestro objetivo cumplido en esta serie. Así que, si te ha gustado, si por fin te alegras de que papá haya sacado un balón de oro de una puñetera vez, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal para seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.